El 10 de mayo, Bono cumplió 62 años. El gran cantante que tiene YouTube, Paul David Hewson, cumplió 62 años y lo recordamos acá en Coffee Break Show con su carrera, no tan solo musical, sino también ustedes saben que es un activista social. Incluso fue nominado al Premio Nobel de la Paz durante los años 2005 y 2006. Nacido un 10 de mayo de 1960, Bono, el cantante de U2, cumplió 62 años. Recordemos que nació en el Hospital Rotunda de Dublin, Irlanda. Fue el segundo hijo de Brendan Robert Hewson, católico, y de Iris Rankin, miembro de la Iglesia de Irlanda. Sus progenitores acordaron que el primer hijo sería bautizado como anglicano y el segundo como católico. Bono se crió en Northside, suburbio de Finglas, junto a su hermano, 8 años mayor que él. Su madre falleció el 10 de septiembre de 1974 de un aneurisma cerebral mientras asistía al funeral de su propio padre, es decir, del abuelo de Bono. Canciones de U2 como I Will Follow, Mofo o Out of Control y Tomorrow tratan sobre la pérdida de su madre. Sus estudios fueron en la Glasmyn National School para hacer la primaria, después asistió a la Mount Temple Comprehensive School, una escuela confesional múltiple en Clontarf. Durante su infancia y adolescencia, Bono y sus amigos formaron parte de una banda callejera llamada Lipton Village. Se dice que fue apodado Bono Box por su amigo Gavin Friday, tener un apodo era imprescindible para pertenecer a la banda. Al principio no le gustaba el nombre, sin embargo cuando se enteró que traducido significaba buena voz, lo aceptó. Hewson fue conocido como Bono desde finales del año 1970, hasta que llega U2 a su vida. En 1976, Bono respondió a un aviso publicado en un tablón de anuncios en la escuela en el que se pedía que cualquiera que estuviera interesado en formar una banda se presentase ante un tal Larry Mullen Jr. Larry fue el baterista catalizador para la formación del grupo al que se unió Adam Clapton, Bono y los hermanos D.H. y Dick. Al principio solo interpretaban versiones de temas conocidos, pero enseguida de U2 comenzaron a componer sus propias canciones. Tras el abandono de Dick, el grupo quedó configurado definitivamente con los cuatro músicos: Larry en percusión, D.H. en guitarra y teclados, Adam en la guitarra y Bono el cantante del grupo. Tras ganar un concurso de jóvenes talentos, editaron un single con tres canciones, entre las que se encontraba la celebrada Out of Control. Desde entonces su carrera fue imparable, triunfando en todo el mundo. Como miembro de U2, Bono recibió 22 premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bono también se lo considera un filántropo. Aparte de U2, participa en otros proyectos y causas, como su ofrecimiento para acabar con la deuda del tercer mundo, como portavoz para los proyectos del jubileo del año 2000 y Netite, fundador de Data y co-inventor con Bob Geldof de Live Aid. Bono organizó una fastuosa subasta benéfica en Sotheby's para famosos que pujaron por un Jasper John o por una calavera con diamantes de Damien Hirst y recaudó más de $30 millones para la gente necesitada. Swept.
Una curiosidad, Bono usa gafas de sol porque sus ojos son muy sensibles a la luz. En mayo del año 2010, sufrió una lesión en la columna mientras preparaba una gira de U2, siendo tratado con neurocirugía de emergencia en una clínica de Múnich, en Alemania. El 16 de noviembre del año 2014, sufrió un accidente de bicicleta, fue trasladado de urgencia al hospital New York Presbyterian, siendo sometido a 5 horas de cirugía. Bono sufrió diversas fracturas que requirieron 3 placas de metal y 18 tornillos. Está casado desde agosto de 1982 con Alison Stewart, su novia desde 1976. Tiene 4 hijos, Jordan, Memphis Eve, Elijah Bob Patricius y John Abram. Bono es la única persona en el mundo que ha sido nominado para el premio Nobel en los años 2005-2006, el premio Oscar, el premio Grammy y el premio Globo de Oro. Siempre se destacó por su labor social, a tal punto que hace unos días, en Kiev, Ucrania, cantó en la estación de trenes para toda la gente en forma gratuita, apoyándolos mental y espiritualmente a todos los ucranianos. Stand by me.